¿Sabías que la memoria funciona como un gran almacén? Te cuento. De tu memoria entran y salen datos sin parar. De hecho, desde que te despiertas por la mañana, estás almacenando datos en tu memoria. La conversación que tienes con tus hijos o con tu vecina, el cartel que has visto por la calle y te ha llamado la atención, o la oferta que has escuchado en la radio y que te interesa. Estos datos, como te digo, se almacenan en la memoria, pero en una memoria que funciona en el corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tu cerebro almacena esos datos durante un tiempo prudencial y si siente que no les estás dando mucho uso, los elimina. Lo mismo pasa con los contenidos que estudias. Por eso es tan importante que recuerdes de manera periódica a tu cerebro que esa información no debe de ser eliminada. ¿Cada cuánto tiempo hay que hacer esos recordatorios y cómo hay que hacerlo, sobre todo? Ay, querida, he aquí una de las cosas más complejas de establecer. Fíjate que de todas las personas con las que he trabajado, que no son pocas, cada una ha manejado tiempos totalmente diferentes. Y no solo esto, una vez que hemos establecido los tiempos, es inevitable modificarlos de acuerdo al momento de estudio de la oposición en el que estés. Por eso es un error que te dejes guiar por orientaciones tan generales como las de la famosa curva del olvido, que están muy bien para arrancar, pero lo más seguro es que te des cuenta de que no están funcionándote y cuando pasen los meses de estudio, ¿no te servirá? Este es precisamente uno de los puntos principales que trabajamos en el programa 1-1 de creación de estrategia de estudio para opositoras, Siembra. Si quieres saber más, sígueme por aquí y si quieres que te ayude a ponerlo en práctica, escríbeme por privado la palabra Siembra y te enviaré toda la información.